Llega la sección Los Dupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Dupazos de la Semana. Alcaldía de Arauca adeuda cinco meses del pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 por la recolección de las basuras. Si no se cancela esta deuda, la empresa de aseo EMAR cobrará la tarifa plena. La alcaldía del municipio de Arauca le adeuda cinco meses de subsidios de aseo para los estratos 1, 2 y 3 a la empresa de aseo de Arauca EMAR. Si el municipio no cancela estos subsidios, se subirían las tarifas de aseo en el municipio capital. Es una situación bastante compleja, preocupante sobre todo, aquí estamos en una clara violación del orden constitucional, estamos en un estado social de derecho que estableció pues que había que subsidiar los estratos 1, 2 y 3, tal y como fue reglamentado en la ley 142 del 94. Ya estamos en el mes de junio y del 2018 y lo que va corrido de este año no hemos recibido el primer mes por concepto de subsidios. Eh, nos hemos visto abocados a hacer las respectivas denuncias ante la Procuraduría, estamos esperando que ésta se pronuncie, eh, hemos hecho todas las gestiones eh, que están dentro de nuestro alcance. Eh, últimamente lo que se me ocurrió fue solicitar o requerir al señor alcalde para que de manera oficial me dijera o me expusiera cuáles eran los motivos por los cuales a EMAR no se le ha pagado el concepto de subsidio pese que a otras entidades... Si se le ha pagado. Según el gerente de la empresa de aseo de mar, al no cancelar las alcaldías los subsidios pone en riesgo a la empresa de aseo. El no recibir los subsidios sin lugar a dudas pues pone en grave riesgo a la empresa. Eh, los subsidios representan el 30% de los costos operativos de la, de la compañía y por lo tanto, eh, de no recibir subsidios en lo que queda de la semana, la próxima facturación nos veremos obligados a cobrar la tarifa plena, dado que la empresa no tiene por qué eh, subsidiar eh, al Estado. ¿Qué ha pasado con esos recursos? Pues yo no soy el ente competente para definir, creo que son las entidades de control las que deberá determinar si fue que la alcaldía eh, utilizó los recursos para otras para otra destinación, pero por lo pronto esa es la situación que hoy nos, no, nos preocupa. El municipio de Arauca le adeuda 470 millones de pesos por concepto de subsidios para estos estratos. La cuenta de subsidios son alrededormente de, de 93-94 millones de pesos mensuales, de manera que estamos hablando de un monto semejante a los 470 millones de pesos a la fecha. Si la administración municipal no cancela los cinco meses, se le cobrará al usuario. El subsidio es un descuento que recibe el usuario. El usuario vía tarifa. Eh, la empresa ha soportado, ha sostenido esa carga financiera durante cinco meses, ya vamos para un sexto, y pues sencillamente ya eh, de no recibirlo eh, este mes los subsidios, pues nos veremos abocados tal como está establecido en la ley, que si no hay subsidios, pues entonces la, sencillamente la empresa debe cobrar tarifa plena. De otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos le confirmó a la empresa de aseo EMAR que el servicio de recolección de basura en los asentamientos urbanos lo deben de cancelar las alcaldías bueno la superintendencia de servicios públicos fue clara y directa en definirnos que como no existen las condiciones técnicas para que mar pueda prestar el servicio y cobrarlo en los términos que dice la ley 142 es decir no hay vías los predios no están legalizados y por lo tanto la empresa no puede emitirle una factura a estos usuarios pues sencillamente no existen las condiciones ideales para que la empresa pueda prestar el servicio y por lo tanto el ente territorial tiene que hacerse cargo y responsable de esto. ¿De dónde? Deberá sacar de recursos propios y pagar estos servicios que se presentan en los servicios en los... Asentamientos ilegales urbanos. Un promedio de 50 millones de pesos mensuales cuesta la recolección de basura de los asentamientos urbanos de Arauca. Bueno, este año nosotros hemos iniciado la facturación. Todos los meses venimos facturando alrededor de 50 millones de pesos por concepto de, de servicio en los asentamientos urbanos. Eh, hoy por hoy nos adeudan 250 millones de pesos. Pasó la misma situación, emitimos la factura a la alcaldía y la alcaldía la remite a Enserpa. Enserpa no tiene nada que ver eh, con, con el contrato 135 que tiene que ver eh, eh, en este aspecto de zonas ilegales, estas son temas netamente del ente territorial y por lo tanto yo no le puedo cobrar en SERPA un servicio que ellos no me contrataron y que no hace parte del contrato 135. Por lo tanto, el cobro lo estamos iniciando al ente territorial y tal como lo dice la Superintendencia de Servicios Públicos, tendrá la ente territorial que pagarlo de recursos propios. Si el alcalde quiere, se lo podemos seguir haciendo, si no pudiera buscar otra alternativa. Eh, no es camisa de fuerza que, que nosotros seamos los que prestemos el servicio, pero sí quiero quedar claro, es que este es un servicio que no hace parte del servicio normal de aseo y que no es obligación de Mar prestarlo. Si la alcaldía de Arauca no le cancela los cinco meses que le debe de los subsidios de los extratos 1, 2 y 3, la empresa de aseo le cobraría la tarifa plena a todos estos usuarios.